Amigos de Referee, ¿cómo están? Un abrazo, aquí estamos en este campo que a partir de hoy se convierte para aquellos niños, entre ellos el Güero, en el campo de los sueños, arrancando las actividades de esta nueva temporada de la NFL, muy ad hoc con el draft que se está llevando en estos momentos. Pero bueno, vamos a emigrar, vamos a hacer un viaje hasta Inglaterra, en donde está por escribirse este fin de semana una de las historias más maravillosas del fútbol en el mundo. Y tiene que ver con la posible coronación del Leicester City, un equipo modesto, un equipo que nunca imaginó estar donde está, un equipo que al principio de la temporada valía 30 millones de euros. ¿Qué se compra en el fútbol con 30 millones de euros? Un jugador de mediana calidad. ¿Qué se compra con 30 millones de euros? Quizá una parte de la pierna de Messi, un brazo de Cristiano o una parte del cuerpo de Zlatan Ibrahimovic. Muy poco, en teoría, se puede hacer hoy en día con 30 millones de euros. Eso fue lo que costó la plantilla de Leicester City, con un técnico como Claudio Ranieri, señalado como pues un técnico viejo que no tenía mucho más que aportarle al fútbol y está por aportarle, insisto, una de las historias más maravillosas. Una lección indudable para todos los equipos que intentan generar títulos a golpe de chequera. No, la cosa no es así. ¿Influye el dinero? Por supuesto que sí, pero más influye la calidad, el entusiasmo, la entrega, la inteligencia, la capacidad. Y eso todo se ha combinado en esta historia mágica de Leicester City. ¿Y dónde lo va a hacer? Bueno, nada más y nada menos que en el Teatro de los Sueños. Ahí donde ese sueño se va a hacer realidad. ¿Y qué dice Van Gaal? El fracasado Louis Van Gaal dice, no podemos permitir que Leicester se corone en el Teatro de los Sueños. Bueno, que comience el sueño a hacerse realidad de Leicester y que termine la pesadilla del Manchester United llamada Louis Van Gaal, que debería estar más preocupado por hacer su maleta e irse muy, pero muy pronto del equipo para abrirle la puerta a José Mourinho. Un abrazo.